Tengo que confiar en mí, me decía a los 18 años, mientras en la que había sido la carnicería de mi abuelo, modelaba caras de personajes en barro que luego serían de látex. De pronto, me veía parado frente a un bloque de arcilla al que ya le había arrancado 3 o 4 trozos. ¿Qué estoy haciendo?, me decía. ¿Qué me llevó a arrancar esos trozos así? Esos y no otros. ¿De verdad creo que de acá va a salir una cara? ¿Qué sé yo? Tengo que confiar en mí. Así que me ponía un cassette. Sí, un cassette. De alguna banda sonora de película y me olvidaba del tema. Y sí, al rato, cuando volví a reaccionar, ya estaba frente a una cara. Y era evidente que la había hecho yo, así que no preguntaba más. Creo que la esencia de mi trabajo tiene que ver con esto, con confiar en esa parte que se deja ser y resuelve sin condicionamientos. Hace tiempo ya que dejé atrás los personajes de látex, pero esa parte siguió conmigo y se fue adaptando a los diferentes desafíos que fueron apareciendo. Hoy diseño museos, espectáculos y experiencias inmersivas. Tal vez sea porque nunca olvidé esa sensación que se tiene cuando uno es chico y vive la fantasía como si fuera realidad. No sé si ubica en ese momento. Esos juegos que te sumergen en otra realidad y esa otra realidad, ese otro mundo, lo vivís con todos los sentidos. Bueno, parece que esa etapa me pegó fuerte. Por eso pienso los proyectos toda la vuelta, como decía mi abuela cuando me peinaba el flequillo, toda la vuelta. Haciendo que te rodeen, que te sumerjan en otra realidad y estimulen todos tus sentidos. Pero, ¿cómo es este proceso de gestación de proyectos? ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a ver si por un ratito puedo hacer que lo vivan desde adentro. Lo primero que hago para pensar un museo, un espectáculo, es tener un encuentro con la gente que me convocó para hacerlo, para entender el tema del que se va a tratar, del cual, por lo general, suelo no tener ni idea. Y esto es muy bueno, porque me permite ver el tema con ojos nuevos, sin condicionamientos previos. Y más allá de entenderlo racionalmente, lo que me interesa es conectarme con la gente que lo vive día a día, la gente del lugar. Y ahí les pregunto sobre sus experiencias, sus vivencias, sus sensaciones con respecto a este tema. Y en base a lo que me van contando, voy pudiendo percibir, se me va configurando la esencia del tema. O al menos la esencia que surge de este encuentro entre nosotros. Y esta esencia es el disparador, es la materia prima para empezar a pensar las ideas. A veces, en este mismo encuentro, surge una imagen muy clara de uno, una imagen entera de la idea. Y otras, es como si empezara a suceder una especie de bombardeo de links. Conceptos que estaban latentes, dormidos, que ni sabía que tenía, empiezan a encenderse como lucecitas y a comunicarse entre sí. Y surge algo que vi la semana pasada desde el auto y se conecta con una cancioncita de cuando era chico de la tele y con un documental de Discovery de hace 3 años que ni sabía que recordaba. Y antes de que pueda aparecer la razón, ya les estoy contando una idea que inexplicablemente resulta válida para el tema en cuestión. A ver, veamos esto con un ejemplo concreto. Hace poco me convocaron para pensar los contenidos del Museo del Carnaval de Humahuaca, en un edificio que pensaban construir ahí. Fuimos a ver el terreno con la gente del lugar y la gente de las comparsas, y ahí les empecé a preguntar sobre sus sueños, sobre sus experiencias, sus vivencias, sus emociones con respecto al carnaval. Y me fueron contando que para ellos el carnaval es una etapa de alegría y liberación, donde deambulan por la ciudad llevados por el baile, el canto, que van de las calles a las casas donde los convidan con algo y vuelven a las calles donde siguen bailando y cantando y van a otra casa donde los convidan con algo y vuelven a las calles donde siguen cantando y bailando y así, entre las calles y las casas, van perdiendo un poco la noción del espacio y del tiempo llevados por esta alegría. Ahí teníamos una experiencia, una sensación que comunicar, una esencia. Pero, ¿cómo hago para contar esto en un museo? ¿Cómo hago para que alguien que viajó a Humahuaca fuera del tiempo del carnaval, visitando este museo, pueda tener al menos una partecita de esta esencia?
Y pensando en esto y mirando el espacio vacío, pensé que tal vez el propio edificio podría contar esto, justamente construyéndolo como una sucesión de calles y casas, donde la gente pudiera perderse en una planta casi laberíntica, yendo de calles a casas donde hay contenidos, a calles donde hay músicas, a otra casa con otros contenidos, como si estuvieran en una humahuaca en miniatura, en permanente carnaval. Y al pensar en esta humahuaca en miniatura, me vino a la mente la torre del cabildo de Humahuaca, que tiene un reloj por el que sale un santo. Tal vez nosotros en nuestro museo también podríamos tener una torre con un reloj por el que saliera un diablo, el Pulshay, el diablo del carnaval. Y como la tradición dice que el Pulshay solo puede verse en tiempos de carnaval, entonces nuestro reloj marcaría los días del año hasta llegar al momento del carnaval, cuando sale el diablo. Y esto nos permitió pensar que tal vez algún día la gente de Humahuaca podría reunirse debajo de la torre del reloj a esperar a que salga el diablo y, entre sirenas y festejos, anunciara el comienzo del carnaval, generándose así una nueva tradición para la ciudad. Hay que ver si esto pasa. No pasó, no sé. ¿Verdad? Pero lo loco de esto es que esta idea de la torre, que es tan emblemática y tan importante para nuestro proyecto y que potencialmente podría convertirse en un nuevo ícono de la ciudad, surgió en una segunda instancia, casi por casualidad. Aunque la verdad es que nada es tan casual. En la mayoría de los proyectos pasa esto. Casi al final del proceso surge un concepto que termina de conectarlo todo. Y parece mentira que hubiera surgido tan tarde, porque es tan esencial, tan constitutivo del proyecto, que uno diría que fue el iniciador, alrededor del cual se pensó todo. Pero no. Tal vez sea que dentro de la mente las ideas van decantando y siguen trabajando solas, aunque no te estés ocupando de ellas. Y en un momento se acomodan y surgen. Y cuando volvés a revisar el proyecto y lo pensás sin ese concepto conector, te das cuenta de que no hubiera estado muy bueno. De que, de hecho, hubiera sido medio una cagada. Y que tal vez mi mente me estuvo engañando durante todo el proceso, haciéndome creer que tenía la gran cosa, para darle tiempo a esta idea redondeadora, dadora de sentido, a que aparezca. Y como siempre aparece, ahora ya sé que aunque lo que tengas sea medio una cagada, en algún momento todo va a cobrar sentido y va a estar bien. Una vez más, surgía la frase de mis 18 años: tengo que confiar en mí. Fíjense lo que pasó hace ya muchos años, cuando tuve que pensar un espectáculo para el planetario sobre Galileo Galilei, para una tecnología nueva que estaban por instalar en el planetario en aquella época. El desafío que me había autoimpuesto era contar la historia de Galileo, pero sin perder la experiencia clave del planetario, que es estar contemplando el cielo. Porque tal vez lo primero que a uno le podría surgir es generar como unas pantallas proyectadas ahí en el domo, rectangulares, donde contar nuestra historia con nuestros personajes y escenarios. Pero lo último que le haría a un planetario es convertirlo en un cine con tortícolis. Lo que teníamos que lograr era que el hecho de estar en un planetario fuera justamente la ventaja del proyecto y no un impedimento del que había que zafar. Lo que teníamos que lograr es que los escenarios de Galileo estuvieran en el cielo, pero justificadamente en el cielo, que pertenecieran al cielo ese que estábamos viendo. Y recorriendo la historia de Galileo, encontré la esfera armiliar de Ptolomeo, que es esta esfera compuesta de anillos que giran alrededor de un centro. Si montábamos en estos anillos nuestra ciudad, entonces la gente del planetario quedaría en el centro y toda la ciudad, con los anillos, giraría alrededor de ellos en el cielo. Ya teníamos nuestro contexto. Ahora solamente teníamos que adaptar la historia de Galileo a ese mundo de anillos. Pero avanzando en el desarrollo de esta historia,
que implicaba a un Galileo adolescente y aventurero y a un montón de personajes zoomorfos acompañándolo en una especie de fábula en el cielo. Esto, que había surgido como una necesidad técnica del planetario, empezó a tomar una dimensión mucho más profunda, mucho más importante, porque la esfera armiliar de Ptolomeo es en realidad un modelo geocéntrico del cosmos, con la Tierra en el centro y todo girando a su alrededor. El modelo en el que se creía en la época de Galileo y que tiene mucho que ver con el poder de la Iglesia. O sea que en nuestra ciudad, en el centro, pondríamos al poder, al Papa. Y Galileo, sintiéndose incomprendido y oprimido por ese poder, se saldría de esa estructura para encontrar fuera de ella pensadores que lo ayudarían a ver su mundo desde otra perspectiva y atreverse a cuestionarlo. Pero en esta historia, esto no es un concepto abstracto, esto es una realidad. Galileo de verdad se sale de esta estructura, se sale. Y de verdad ve su mundo desde otra perspectiva. Y al verlo así a simple vista, se da cuenta de que ese armado, esa estructura, nada tiene que ver con el funcionamiento del cosmos. Una vez más, el concepto central del proyecto surgía en una segunda instancia. La parte triste de esta historia es que finalmente en aquella época se decidió no instalar la nueva tecnología en el planetario y el proyecto de Galileo no pudo concretarse. Y sí, muchas veces las ideas que volcamos al mundo no van a poder suceder, pero muchas veces también el proceso de concebirlas nos va a dejar cosas muy importantes, muy buenas. Como por ejemplo en este caso, esta capacidad que tenía Galileo de ver el mundo con ojos nuevos, como si estuviera descubriéndolo por primera vez, que nos permite conectar con lo esencial, lo verdadero, lo trascendente. Tal vez por eso pensé en un Galileo adolescente, recordando a ese chico que en la carnicería de su abuelo confiaba en la propia esencia y la dejaba modelar el barro. Hoy ya me acostumbré a buscar lo esencial para salirme de esa estructura que te condiciona a un único punto de vista y así encontrar perspectivas nuevas. Y ese simple cambio de ángulo es capaz de hacer que todo nuestro universo se expanda. Y lo que es mejor, tal vez, así como lo hizo Galileo, tal vez podamos contribuir a que se expanda también el universo de todos los demás. Será cuestión de embarrarse y confiar.